En este vídeo te voy a hablar de las perífrasis verbales, algo que te va a ser de enorme utilidad cuando te enfrentes al análisis sintáctico. Y te va a ser de enorme utilidad porque el verbo, esa clase de palabra que desempeña la función de núcleo de la oración y del predicado, en castellano presenta una cierta complejidad. Y presenta un cierto grado de complejidad no solo, por ejemplo, porque haya formas compuestas con el verbo haber, o porque en castellano la voz pasiva se construya con el verbo ser seguido de un participio. Presenta un cierto grado de complejidad porque existe un tipo específico de verbos, que es de lo que trata este vídeo, que se conocen técnicamente en nuestra lengua con la denominación de perífrasis verbales. Las perífrasis, como en los dos casos anteriores, también están formadas por un verbo auxiliar, que también es el que se conjuga en primera, segunda o tercera persona del singular o del plural, y un verbo auxiliado, es decir, que no puede aparecer sin el primero. Y este auxiliado siempre es una forma no personal del verbo. Por supuesto, recordarás cuáles son las formas no personales, por lo que no precisarás que te las recuerde, ¿verdad? Yo no me acuerdo, no me acuerdo. Solo por si acaso refrescaré tu memoria indicándote que las formas no personales son el infinitivo, el gerundio y el participio de cualquier verbo. Así sería una perífrasis verbal, por ejemplo, lleva lloviendo. Forma verbal que contiene una forma auxiliar, lleva, que es la que aparece conjugada y, por tanto, es la que contiene la información gramatical de persona, número, tiempo y modo, y una forma auxiliada, que es, en este caso, la forma de gerundio. No obstante, algunas perífrasis, además del auxiliar y del auxiliado, presentan un nexo entre uno y otro que puede ser o bien la conjunción que, o bien una preposición. Conjunción encontramos, por ejemplo, en tiene que llover, y una preposición en debe de llover, que expresa en este caso posibilidad. Pero, como habrás supuesto, el nexo evidentemente no siempre es necesario para que exista una perífrasis. Sea como fuere, en cualquiera de los dos casos, el auxiliar, nexo y el auxiliado forman una unidad. Tanto así que a nivel sintáctico, todo el conjunto desempeña la función de núcleo del predicado. Ah, y por cierto, fíjate muy bien en que aunque sea la forma auxiliar la que se conjugue, la más importante no es esta, es la otra, la auxiliada. Porque aunque sea el auxiliar el que aporta la información de persona, número y estas cosas gramaticales, el auxiliar aporta lo fundamental, el significado, mientras que el auxiliar no lo hace. Se ve muy claramente en uno de los dos ejemplos anteriores. Tiene que llover. En él, nadie tiene nada, porque tener implica posesión. O sea, tan solo estoy señalando la necesidad que es obligatorio que llueva, nada más. Clasificaciones de las perífrasis hay varias. Al final del vídeo te voy a aludir a aquella que es la más importante y que sin duda va a ser la que vas a necesitar. Pero una forma sencilla de clasificarlas es por la forma no personal del auxiliado, es decir, de la segunda parte, de la segunda forma de la perífrasis verbal. De acuerdo con esta clasificación, las perífrasis pueden ser única y exclusivamente de tres tipos: de infinitivo, de gerundio y o de participio. Ya, me gustaría, no obstante, poder decirte que siempre que existe un verbo seguido de una de estas formas no personales, tenemos una perífrasis verbal. Simplificaría mucho las cosas, pero me temo que no. A veces, sin más, a un verbo le sigue otro forma no personal y pertenecen a estructuras totalmente diferentes, no constituyen una unidad, no son, por tanto, un único verbo. Y entonces, con lógica, te preguntarás, pues, ¿cómo voy a saber yo cuándo es una perífrasis y cuándo no? Por suerte, existen algunos trucos que nos permiten reconocerlas. Arranquemos con las de infinitivo. En una oración como la propuesta, como Thor deseaba enfrentarse a Thanos, nuevamente y con toda la lógica del mundo, podrás preguntarte si contiene una perífrasis verbal o no, pues en ella existe una combinación de verbo conjugado, en este caso deseaba, más una forma no personal, concretamente enfrentarse, un infinitivo. Sin embargo, en este caso, lamentablemente, me temo que no se trata de ninguna perífrasis. ¿Pero por qué? Verás, jamás podrá ser una perífrasis verbal de infinitivo cuando a partir del infinitivo pueda sustituirse por eso o por algo y la oración siga teniendo plenamente sentido. Thor deseaba eso. Thor deseaba algo. O por cualquier otro pronombre, evidentemente. ¿Thor deseaba enfrentarse a Thanos? Sí.
lo deseaba. Y también cuando se pueda sustituir por una estructura con que seguida de un verbo en forma no personal. Thor deseaba que Capitana Marvel se enfrentara a Thor, por ejemplo. O incluso, tampoco sería una perífrasis verbal, cuando se pueda sustituir por un sustantivo de sentido, de significado análogo. Por ejemplo, Thor deseaba el enfrentamiento con Thanos. Además, fíjate en que el significado del verbo desear no ha perdido ni un ápice de su significación. Y en la introducción ya te he adelantado que en las perífrasis el verbo auxiliar no lo aporta. Lo aporta el auxiliado, la forma no personal. Otra cosa bien distinta es lo que ocurre en este otro ejemplo. Thanos debía recuperar el equilibrio. Enunciado en el que la combinación debía recuperar sí que constituye una perífrasis esta vez. Si aplicamos las pruebas anteriores, verás que en esta ocasión no se puede aplicar ninguna. No se puede, por ejemplo, sustituir por eso, por algo u otro pronombre distinto. Hombre, todos convendremos en que, claro, Thanos debía algo, lo debía, son gramaticales, pero implican ya un sentido totalmente distinto. Comportan la idea de que ha contraído una deuda que en nuestra oración original evidentemente no existe. Tampoco se puede sustituir por la estructura que más un verbo conjugado. Thanos debía que alguien recuperase el equilibrio, suena a rayos. Y no suena mucho mejor sustituir el infinitivo por un sustantivo de sentido similar. Thanos debía la recuperación del equilibrio, no. Y por último, fíjate en que aquí el verbo debía, el verbo auxiliar, está totalmente desemantizado. Es decir, ha perdido su significado. El único verbo que aporta aquí su significación en la oración es el infinitivo, recuperar. Thanos recuperará el equilibrio, pero Thanos no le debe nada a nadie. Una vez visto que no se pueden aplicar estas pruebas, confirmado, debía recuperar, sí que es una perífrasis. Como también lo es la combinación de verbo conjugado y forma no personal de la siguiente oración que te propongo. Capitana Marvel volvió a enfrentarse a Thanos, con el sentido de que lo hizo de nuevo, al menos por segunda vez. No cabe nuevamente la sustitución. ¿Volvió a algo? ¿Volvió a que alguien se enfrentase? ¿Volvió al enfrentamiento? Y todo ello porque el verbo volver otra vez no presenta aquí su significado habitual, el de regresar a un sitio. Pero ¿y si lo que quisiésemos decir es que regresó para enfrentarse a él? Entonces sí que cabría decir, o sí que serían gramaticales oraciones como volvió a eso, volvió para algo, volvió, regresó a o para el enfrentamiento. Porque aquí el verbo volver no se ha desemantizado, no ha perdido ni un ápice de su significado. En caso, de acuerdo con esta interpretación, no puede ser una perífrasis verbal. Así que ojo, porque una interpretación u otra puede depender de la situación comunicativa. En caso de que la forma no personal sea un gerundio, pasa tres cuartas partes de lo mismo, aunque las pruebas para determinarlo en este caso son relativamente distintas. Por ejemplo, Star-Lord vino volando, que puede parecer de entrada una perífrasis, pero no lo es. Son tres las formas, esta vez, de demostrarlo. No lo es porque se puede sustituir por un adverbio, por el adverbio así, y porque responde a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo vino Star-Lord? Volando. Y esto es así porque, nuevamente, el verbo venir aquí no ha perdido nada de su significado. Aparece plenamente con él. Star-Lord llegó, se desplazó volando. Al contrario, son perífrasis verbales aquellas combinaciones de verbo más gerundio sobre las que no se pueden aplicar estas pruebas. En la oración, Nebula lleva quejándose de Drax todo el viaje, observarás que no es aplicable ninguna de ellas. Tal vez sí que te suene relativamente bien decir Nebula lleva así todo el viaje, aunque en realidad es incorrecto porque ella no transporta nada de una manera concreta. Pero lo que es seguro es que no responde a la pregunta ¿cómo lleva? Y esto se debe fundamentalmente a que el verbo llevar aquí no aporta en ningún momento su propio significado, está desemantizado. Nebula, lo que es llevar, no lleva a nada. Esto confirma que en este caso no se trata de una perífrasis verbal.
sería pues, como decir que se queja de Drax todo el viaje. Algo similar ocurre con las construcciones en las que participa, en este caso, un participio. Para ejemplificarlo, esta vez vamos a usar estas intervenciones espontáneas de Ant-Man y de Avispa. Él le ha dicho que lo tiene enamorado, a lo que ella ha respondido que le tiene dicho que no la avergüence. En ambos casos aparecen sendas construcciones de verbo conjugado más participio, pero son ambas perífrasis. Solo lo son si no conseguimos aplicar estos criterios, de lo que se desprende que la oración de Ant-Man no contiene una perífrasis, ya que se pueden aplicar todos ellos. Morado actúa aquí como un adjetivo cualquiera, pues recuerda que los participios a veces se comportan como tal, como adjetivos. Por ello, se puede sustituir en este caso por así, me tienes de esta manera. O responde a una pregunta encabezada por cómo. ¿Cómo me tienes? Enamorado, así, de esta manera. Y esto se debe a que nuevamente el verbo tener mantiene aquí íntegramente su significado, aunque en esta situación comunicativa es relativamente coloquial y por eso no implica exactamente una idea de posesión esta vez. No se puede aplicar, en cambio, ninguno de estos principios, ninguna de estas pruebas sobre tengo dicho en la intervención de la avispa, por lo que esta vez sí que se trata de una perífrasis verbal de participio. ¿Cómo lo sé? Porque no cabe preguntar ahora cómo te tengo, porque me tendrás contento, por ejemplo, pero no dicho, por lo que no cabe sustituir tampoco el participio dicho ahora por así. Finalmente, y con esto termina esta videolección, conviene que sepas que las perífrasis verbales se pueden clasificar en dos grandes grupos, aspectuales y modales. Grupos en los que a su vez se pueden establecer otros tipos, o mejor dicho, es posible establecer una clasificación menor. En primer lugar, las modales reciben este nombre del modo verbal. Recordarás que en nuestra conjugación, en castellano, existen tres modos verbales: indicativo, subjuntivo e imperativo. Modos que por sí solos son insuficientes a la hora de representar las realidades que podemos comunicar, por lo que las perífrasis verbales de este tipo de algún modo vienen a completarlos. Así, disponemos de tres tipos de perífrasis modales: de obligación, de probabilidad o suposición y por último de posibilidad. Posiblemente hayas caído en la cuenta de que estos modales existen en otras lenguas. Por ejemplo, en inglés, además con este mismo nombre, me refiero a verbos como can, must, have to, etc. Por último, las aspectuales reciben su nombre del aspecto, que no recuerdas lo que es el aspecto. Es esa información de carácter gramatical, perfecto o imperfecto, que acompaña a algunas denominaciones de las formas verbales de nuestra conjugación. Los verbos evidentemente se expresan en un tiempo presente, pasado o futuro. Pero con esto es insuficiente. En ocasiones es necesario indicar que la acción está acabada o inacabada en el tiempo en que se expresa. Las acciones perfectas son las acabadas, mientras que las imperfectas son las que no lo están, las que están inacabadas. En este ejemplo, percibe que la acción de ducharse evidentemente no está acabada en el tiempo en que se expresa, en el momento en el que llaman al timbre. Acción esta que sí está acabada. Pero indicar exclusivamente que las acciones en un tiempo presente, pasado o futuro están acabadas o inacabadas, que es lo que permite hacer nuestra conjugación verbal, es bastante insuficiente. Razón por la que las perífrasis verbales de carácter aspectual vienen a completar esta conjugación. Así, podemos expresar que una acción se ha iniciado de manera reciente, o que se va a iniciar inminentemente, o que se realiza o repite con cierta frecuencia, etc. Si necesitas descargar el documento con los distintos tipos de perífrasis verbales que existen en nuestra lengua, lo encontrarás en el enlace que te he dejado en el cajetín que contiene la descripción de este vídeo. Y nada, eso es todo por hoy, por esta videolección. Espero que lo hayas comprendido todo perfectamente y si no ha sido así, ya sabes, puedes volver a verlo. O puedes consultar las dudas que te haya suscitado en clase. Nos vemos próximamente.